El diputado de la Asamblea Nacional por el Gran Polo Patriótico, Ricardo Molina, garantizó desde los espacios de la empresa Kimberly-Clark el funcionamiento de su planta de producción. El parlamentario puntualizó que los trabajadores cuentan con el apoyo del gobierno nacional para que la empresa continúe produciendo, como lo ha hecho recientemente. Ahorita están comenzando a trabajar la línea que produce toallas sanitarias, los protectores diarios que llaman ellos. Una línea de producción automatizada de alta tecnología que sus partes electrónicas fueron saboteadas y que la capacidad de trabajadoras y trabajadores venezolanos pudo poner al día y que esta unidad de producción arrancara hoy para no detenerse más. 13 líneas de producción serán restablecidas paulatinamente desde el presente mes hasta diciembre, ya que el Ejecutivo apoyará su producción aportándole la materia prima. Los trabajadores nos informan que tienen materia prima para los próximos 45 días, pero con el apoyo del gobierno revolucionario, con el equipo económico del gobierno del presidente Nicolás Maduro, ya se está trabajando para que en este lapso de 45 días se comiencen a reponer las materias primas necesarias e ir ampliando la producción. Era una decisión de esta transnacional para aportar su grano de arena a la guerra económica. A partir de este momento, la empresa Kimberly-Clark distribuirá toda su producción a los CLAP, así como a la Gran Misión Abastecimiento Soberano, con la intención de que estos lleguen a las manos del pueblo venezolano.